Ayer Morgan Stanley pronosticaba un hundimiento del PIB español de hasta un 22,6%. En concreto, la entidad financiera maneja tres escenarios, pero hay dos principales. Uno en el que la economía española se contrae un 13,5% y otra, el peor escenario previsto, habla de un 22,6%, como os decía. De hecho, el pasado domingo hice en televisión un pequeño resumen de algunas de las previsiones principales que se manejan. Y que además el FMI normalmente no acierta prácticamente nada, pero nos sirve como tendencia o como análisis. Ellos han analizado esta vez o han dado informes sobre tres temas, sobre la caída del PIB en España, por ejemplo, que ellos garantizan aproximadamente que caerá sobre un 8%. Para compararlo desde el punto de vista histórico, para ver exactamente qué significa que caiga un 8%, tenemos que remontarnos a la posguerra española o durante la Segunda Guerra Mundial para encontrar una cifra similar. Es más que probable que este menos 8 se convierta en un menos 14, en un menos 15, y ya hay cierto consenso en algunos analistas que eso va a ser así. Es decir, esto es grave. En Europa, llevamos más de un mes congelados. Tras las primeras noticias de algunos casos puntuales de infectados por coronavirus, llegó la bofetada que supuso descubrir que el epicentro de la pandemia se había trasladado a la puerta de nuestras casas. Tras esa sorpresa llegaron las dudas y tras ellas las decisiones. La mayoría de países europeos cerraron sus fronteras y otros decretaron el estado de alarma. La verdad es que incluso el confinamiento fue la medida más radical. La consecuencia inmediata fue la paralización de los flujos económicos y todo esto nos explotó frente a nuestras narices, una situación económica que no habíamos vivido nunca, una crisis de triple shock. Un triple shock económico que tardará todavía bastantes meses en materializarse del todo, por lo menos en su envergadura y violencia. Hablo de una triple crisis que, por lo menos en su origen, pues estamos ante un shock de oferta, fue sucedido después de un shock de demanda y finalmente, que eso también sucedió, fue un shock en el valor de los propios activos de las empresas. El primero se produjo cuando se decretó el cierre del flujo económico de un modo u otro. Se obligó a cerrar tiendas, comercios, bares, restaurantes, a cancelar viajes, a cerrar el espacio aéreo. El flujo económico quedó quebrado y en una fase posterior se canceló cualquier actividad económica. La economía es un puzzle complejo y cuando una pieza no aparece es muy difícil componer el conjunto y la realidad es que ahora nosotros hemos perdido un montón de piezas. A esa falta de oferta se le sucedió con una falta de demanda. No hay necesidad de comprar nada que no sea de carácter esencial o primario. El bloqueo de los flujos económicos ya es una realidad. A estos dos candados que hablo, shock de oferta y shock de demanda, se sumó una caída de todos los mercados. El valor bursátil se desplomó al principio de la crisis sanitaria, acordaros, y además todavía no ha remontado. En esencia, ahora ya no compramos, porque además no se puede vender. Y al final de todo esto es que el valor patrimonial de todo se ha devaluado. Ese triple shock tendrá consecuencias a medio plazo. Pero algunas de ellas ya se pueden identificar. En nuestro país, España, además, que es tremendamente dependiente de sectores cíclicos y de escaso valor añadido, el problema es, no es que sea solo inédito, es que es monstruoso. En los próximos meses viviremos otro shock, pero será de tipo laboral, y a este se le sucederá una deflación económica, un aumento del coste público, una reducción de los ingresos de la propia administración, un incremento, de alguna manera, de impuestos, y además, finalmente, seguro, una intervención del Eurogrupo. Vamos a tener un incremento de paro intensísimo, muy rápido, el más rápido de la historia. Las cifras son absolutamente brutales. Las que aporta el Ministerio de Trabajo, pues hombre, no explican relativamente lo que está sucediendo. Parecen una pequeña capa de barniz que no deja ver con claridad la dimensión real de la tragedia. No fueron 200 y pico mil o 300 mil los nuevos parados. Se trata de algo mucho peor. Esa cifra incluye solo aquellos que dejan de trabajar y de alguna manera quedan registrados en la EPA. Pero faltan otros. Faltan 500 mil más que no están ahí porque se les acabó el contrato. De hecho, son gente que se les acaba el contrato porque es temporal, vencen estos días. En los próximos meses vencen 4 millones de contratos temporales en este país. Y no van a renovar, falta aún más. Los 3 millones o 4 millones de personas que están sujetas a un expediente temporal de regulación de empleo no son, según la ministra de Trabajo, según el gobierno, no son parados. Pero la verdad es que son personas que cobran un desempleo por no ir a trabajar. Se parece muchísimo. Y en eso que, cuando los datos que se manejan son una especie de cuento de Disney, comparado con lo que realmente esconden, aparece el Fondo Monetario Internacional.
El FMI Internacional, el FMI, que no acierta ni una, normalmente, se compone de un tipo de economistas de tipo prospectivo y que nos advierten, eso es lo que decían hace poco, que vienen tiempos difíciles. Hace dos semanas decían que esta sería una crisis similar a la del 2008. Son una calamidad, son una montaña de burócratas lanzando informes muy bien pagados, que además hay que entenderlos, que debemos de multiplicar siempre sus cifras por dos. Pero bueno, sirve este último informe, el que presentaron hace poco, es un elemento de análisis, por lo menos de tendencia. Veamos. El FMI dice que el crecimiento del PIB español caerá un menos 8% este año. Pongamos un menos 16 como cifra posible. Nada visto, por cierto, desde la Guerra Civil o la pérdida de las últimas colonias de Cuba en 1898. La COE habla de un menos 9. Bueno, ya veremos. La verdad es que hay cierto consenso de que esto no es una mini crisis, no tiene nada que ver con el 2008 y que la verdad caeremos sobre el 16%. Además, esto va a pasar en muchas economías. El problema es que España no es como el resto de economías, ni tampoco estamos en las mismas condiciones que cuando nos llegó la crisis del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y dejó este país como un solar. Estamos peor, mucho peor que entonces. Ya lo estábamos en el punto de partida. Por aquel entonces, en 2008, estábamos creciendo. Ahora, bueno, aunque estuviéramos creciendo sobre un suelo de cristal. Ahora, no sé si te acuerdas, pero hace un par de meses estábamos desacelerando. No estábamos creando empleo. Éramos incapaces de reducir la deuda. El FMI advierte que España llegará a una deuda potencial del 115%. Y será más. Nos podemos ir al 125%, aunque parezca una barbaridad. Si no pagas, además, olvídate de políticas públicas, porque esos mismos suelen advertirte que hay países de nuestro entorno que la deuda pública puede ser superior, pero es diferente, porque la deuda pública, por ejemplo, de Japón o de Italia, que son superiores, son deudas públicas de tipo o de una composición distinta. Ellos tienen una deuda pública mayoritariamente interna. Nosotros tenemos una deuda pública fundamentalmente externa, y no hace falta que te diga lo que significa eso, ¿verdad? Una cosa es deberle dinero a tu familia y otra es debérsela al casero. Además, lo que caracteriza a nuestro país es la dificultad de crear empleo con crecimientos inferiores del 2,1%, por lo que somos una máquina de crear paro cuando la cosa no va bien. De hecho, no hemos creado suficiente empleo como para afrontar ningún reto del calibre de lo que estamos ahora. En la crisis de 2008, España tenía 1,8 millones de parados y ahora partíamos con 3,6 millones, el doble, antes de empezar una hecatombe. Un país en el que la inversión en modernizar la economía ha vuelto a ser nula durante estos años tiene muy mal planteamiento ante esta crisis que traerá consigo un cambio en los modelos productivos y en las cadenas de valor, y estamos mucho peor preparados para la disrupción tecnológica que viene. Es inevitable. La inversión en modernizar la economía se ha ido reduciendo. Y comparar es feo, pero en 2018 España invirtió en industria 4.0 140 millones. Francia volcaba 24.000 millones en ese mismo sector de futuro. La dependencia de una economía cíclica, con una estructura del PIB muy débil y de escaso valor añadido, dificulta el arranque de los flujos económicos. Además, flujos económicos dependientes para salir de un menos 16%, que es a lo que vamos. En principio el modelo productivo español se basa en 15% en turismo, comercio interior un 13%, restauración y ocio un 10%, automóviles un 10%, inmobiliario un 9%, por lo que cuando algún ministro o ministra asegura de que vamos a salir en V, en U o en Nike, es porque o bien creen que realmente será así, lo cual es preocupante, porque ni por ciencia infusa, o porque nos ven muy entretenidos aplaudiendo cada día a las 8 de la tarde. Han pasado 12 años desde el estallido de una crisis que nos explicó que no podíamos pagar deudas infinitas, que el paro no tiene límites si estalla el sector motor en el que estás, y que además cuando te rescatan, en este caso la Unión Europea, te recortan hasta que no te queda nada. Y en 12 años no se cambió nada en estos 12 años. Seguimos sin apoyo a las grandes empresas tecnológicas, ni a las pequeñas. Se les castiga con tasas raras, no se estimula el modelo de crecimiento y además se acentúa en este caso la dependencia en sectores, en empleo, cada vez más precario. España está mucho peor que en 2008 y parece que nadie quiere reconocerlo o se les ha nublado la memoria. Por si fuera poco, por primera vez desde nuestra entrada en la Unión Europea, España tendría que ser pagador neto y ya no receptor de fondos de cohesión para cubrir el agujero del Brexit. Esto lo complica todo aún más. Europa no es que sea un club de gente con mucha empatía. Son burócratas, además con poco instinto, pero sí con una idea muy clara. Si nos dejan más dinero,
que tendrán que hacerlo, se deberá utilizar en direcciones previstas y ordenadas por la misma Unión Europea. Y es normal, quien paga, manda. Creo que aunque las vamos a pasar canutas, tenemos una sola oportunidad y acaba de aparecer. La buena es esta, una con la que realmente no contábamos. A pesar de que el barro nos va a llegar al cuello, hay una vía para que todo esto tenga algún sentido y tenga algún valor positivo y se utilice el crédito europeo, la quiebra laboral y la falta de ingresos tradicionales para cambiar de una vez por todas nuestro modelo y estructura de crecimiento. El uso de esos 200.000 millones que dijo Sánchez que iba a movilizar y que ya sabemos que ni son 200.000 millones ni los va a usar, sería un gran aporte para ese cambio. De momento no tiene pinta, pero porque además en realidad eran solo 17.000 millones, el resto eran avales que no se aceptan siempre, créditos privados que no fluyen, y de ahí que solo nos queda una opción, exponer un gran acuerdo de Estado, aceptar la intervención europea, que será más pronto que tarde, no malgastar el mal acuerdo con el Eurogrupo que tengamos y plantear un modelo de salida estimulando la nueva economía. Es que no hay otra. La financiación de todo este colchón laboral y el escudo social dependerá de que esa negociación sea aceptada y que además sirva, en principio, a cambio de algo. No podemos esperar que Europa acepte darnos ayuda a cambio de no hacer nada, a no hacer nada de lo que nos pidan. A ellos les interesa una España moderna también. Si esto lleva recortes, subidas de impuestos y adelgazamiento de la administración, pues que así sea. Incluso el espíritu de sacrificio que se nos va a pedir, pues hagámoslo. Pongamos a dieta al Estado también. Cuando la gente lleva ya días sin cobrar, no estaría de más que esa dieta fuese real. La crisis inmobiliaria que Zapatero insistía en llamar pequeña desaceleración, hasta que fue demasiado tarde, no se pudieron tomar medidas, supuso un éxodo de profesionales de alta cualificación, como nunca antes había tenido este país, aunque España está por encima de la media europea. En volumen y formación de profesionales con doctorado, no aprovechamos ese talento. Además es un modelo de investigación descuidado, desde 2011, sin salida comercial, con escaso número de patentes registradas, así no se puede ir hacia el futuro. Los salarios de nuestros científicos son ridículos, ni la falta de financiación para programas de gran envergadura científica están detrás de casi 100.000 trabajadores de alta cualificación que se fueron a otros países de la Unión Europea en los últimos 10 años. Y volverá a pasar. Los sectores con mayor potencial de innovación han tenido pocos estímulos para implantarse en España. Las fintech, el big data, la biotecnología, la ciberseguridad, esa tendencia de 2007 no ha hecho más que empeorar. Gobierne quien gobierne, da igual, se invierte poco en futuro, se hace lo de siempre. La capacidad pública para afrontar los retos como el desarrollo sostenible, la sanidad protegida, el empleo automatizado y digitalizado, las brechas sociales, todo eso se van a reducir aún más por la necesidad económica que viene. En las vacas gordas, hasta 2009 aproximadamente, como he dicho antes, no se invirtió en investigación o en nuevas tecnologías, solo en amontonar ladrillos. En las vacas flacas, del 2010 al 2016, no se invirtió en cambiar el modelo, se creó una bolsa de empleo temporal inasumible. En las vacas ni gordas ni flacas, como decía antes, entre el 2017 y 2019, no se estimuló el cambio de modelo económico y se acentuó la dependencia de sectores cíclicos como el turismo. Y ahora en las vacas raquíticas que vienen, no va a haber capacidad para nada, más que para pagar intereses de lo que nos van a tener que dar, para poder reconstruir este solar económico en el que esto va a quedar. Es una oportunidad que podríamos perder si no lo utilizamos bien. Espero, no obstante, que el verbo del futuro no sea ese de reconstruir y se cambie por el de construir, construir algo nuevo. Hay países que han ido revisando sus periodos de ciclos económicos para versionar, por ejemplo, sus estructuras del PIB. Nosotros nunca lo hemos hecho. Ya sé que no vienen tiempos de inversión pública, ni en sectores estratégicos, ni en ninguno. De hecho, vienen tiempos de inversión táctica para taponar hemorragias, lo sé. De ahí que, si se quiere aprovechar este momento como punto de inflexión para modificar el modelo de crecimiento de futuro con sentido, se debería hacer en un modo puramente quirúrgico y asumiendo costes y daños colaterales. No hay otra. Además, son daños irremediables. La industria tecnológica, la investigación, las pymes innovadoras, las que todavía quieren invertir y modernizarse y digitalizarse, se las debe de cuidar. Se les debe de cuidar especialmente, se les debe de exonerar impuestos un tiempo, en la medida de lo posible, a partir de esas ayudas europeas incluso. De hecho, la mayoría de empresas no quieren subvenciones, quieren ayudas fiscales para ejecutar planes de contención,
Quieren pagar menos, no que les des nada, de inversión y de crecimiento localizado en oportunidades. Para eso quieren el dinero. El futuro, además, aunque no pinte bien, podría ser un escenario de oportunidades. El jefe del gabinete de Obama, Rahm Emanuel, dijo una vez que nunca desaproveches una buena crisis, refiriéndose a que durante un momento como este, las grandes decisiones pueden ser igual de duras que en otros momentos, pero se entienden mucho mejor cuando se toman. España ha caído de todos los rankings de innovación, productividad, tecnológicos, no ha hecho más que caer. Esa es la verdad. Hemos subido solamente en los de playas repletas. Es evidente que no podemos depender de si los bares están abiertos o no. Eso es lo que acabamos de ver. Una economía globalizada no puede soportarlo. Pero cuando los sistemas colapsan, la gente se levanta. Todos haremos lo necesario. Nos ajustaremos los cinturones y lo que haga falta. Nos enfrentaremos a un mundo complejo. Seremos capaces de recuperar espacios. Todos lo haremos. Pero sin embargo, para eso se precisa un liderazgo claro, con decisiones que permitan que ese esfuerzo se materialice en algo. No nos hemos encerrado semanas aquí sin rechistar, entendiendo responsablemente lo que significa para nada. Y lo volveremos a hacer si hace falta. Pero esta vez no será gratis. Solo nos queda una bala, la última bala. Todo ese dinero ingente que va a llegar tiene que ser fundamentalmente para modernizar nuestra economía. Va a costar, pero estoy seguro que juntos, todos, vamos a lograrlo. Una última bala que significa todo ese dinero, todo ese capital, toda esa ayuda que nos va a llegar, que tendremos que pagar, que provocará que tengamos que adelgazar en gran medida muchas de las cosas que hacíamos. Un espíritu de sacrificio que seguro que vamos a tener que adoptar todos. Pero ese dinero, esa ayuda, ese rescate, es la última bala. No van a haber más oportunidades para modernizar definitivamente este país. Otros lo están haciendo. Ahora nos toca a nosotros. Este país es increíble. Y lo hemos demostrado durante estos meses. Y lo vamos a seguir demostrando. Vienen tiempos muy difíciles. Pero también vienen tiempos en los que esa dificultad podría ser el detonante de crear una sociedad mucho más moderna, mucho más equilibrada, y que si conseguimos salvaguardar a aquellos que lo van a pasar extremadamente mal, podamos hacer una sociedad más justa. Si tenéis alguna opinión, lo podéis comentar aquí debajo. Si os queréis suscribir, solo hace falta darle al botoncito rojo. Y si queréis tener el aviso cada vez que semanalmente, aproximadamente, ponga un vídeo nuevo, le dais a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo.